proyecto porque salió la convocatoria. Del año pasado, del 2013, e inicia el proyecto de la banda sinfónica, que, en el que intervienen tres instituciones, Conaculta, Ixicult y Municipio de Cuauhtémoc. Estas tres instituciones pues, interactúan entre sí para apoyar este proyecto de la Orquesta Infantil y Juvenil de Ciudad Cuauhtémoc, un proyecto que es de educación musical, pero para mí es un proyecto de un resultado social fabuloso, ¿no? Beneficia a los niños de una manera pues, increíble al ver cómo sus vidas han cambiado a partir de que tienen un contacto con su instrumento musical, con otros niños, cómo socializan, cómo estimulan su imaginación, su sensibilidad. Y obviamente pues mantienen su tiempo ocupado, tienen una actividad extraescolar pues de un nivel muy bueno como lo es la ejecución de un instrumento. Que pues de un nivel socioeconómico bajo hasta un nivel socioeconómico alto, porque hay niños que ya se pueden comprar un instrumento, ¿no? Pero hay otros que sí, como dices, batallan, ¿no? Inclusive para lo del camión, o que su papá se le descompuso el carro y tardan 2 semanas en arreglarlo, ¿no? Entonces tardan 2 semanas en venir los niños, ¿no? Y así. Entonces sí, pues sí manejo más o menos esos niveles, ¿no? ¿Cómo te llamas? Miriam. ¿Cuántos años tienes, Miriam? 11. 11 años. Sí. ¿En qué grado estás? Sexto. ¿En sexto? ¿De qué escuela? La Adolfo López Mateos. Adolfo López Mateos. Uh-huh. ¿Qué sientes cuando haces música? Pues mucha energía, felicidad, todo eso. ¿Energía y felicidad? Uh-huh. ¿Antes de tocar música hacías alguna otra actividad? Pues sí, jugaba al antes de entrar aquí jugaba al básquet. ¿Al básquetbol? ¿Qué sí. te gusta más, jugar básquetbol o hacer música? No, pues siempre he querido tocar trompeta, música, me gusta. ¿Oh, sí? Okay. ¿Tú cómo te sientes, Leslie, en tocar en instrumento? Pues bien, porque pues tengo muchas presentaciones y después de tocar algún instrumento. ¿Estás en la banda? Sí. Ok. ¿Qué sientes cuando vas a hacer una presentación? Siento nervios y da mucho gusto porque espero llegar muy lejos. Okay. Es muy diferente ya, ya se interesa más por otras cosas, porque antes se ocupaba más de ver la televisión, entonces más que todo mi motivo de venir aquí era para que en lugar de ver puras tonterías en la tele, se ocupen de algo bueno, o sea que a ellos les guste y sea un provecho para ellos. Okay. De repente la situación de que no tiene uno para el camión o puede haber problemas y que no puede uno seguir en esto. Y sí le decía yo a mi hija, no tanto porque ella no le echara ganas, y decía que tal si nos salimos de la música porque no podemos o algo. Y yo me decía, ¿qué voy a hacer? Si a mí me gusta. Entonces ya se pone uno a pensar, ¿le va a truncar uno un sueño por alguna cosa que pueda pasar rápido? Pocos meses que tenemos trabajando, primero que nada sin instrumentos, sin un solo instrumento, iniciamos con clases de flauta dulce, iniciación a la cultura musical, a la apreciación musical, solfeo. A pesar de estar sin instrumentos, a partir del mediados del mes de mayo del año pasado, nos llegan nuestros primeros 3 instrumentos. A partir de ahí empezamos pues, a integrar la banda. ¿Cuáles fueron? Fueron 2 saxofones y una flauta. Okay. Fueron nuestros primeros 3 instrumentos con 75 niños. Entonces pues se lo prestaban, todos querían tocarlo, pues era una gran oportunidad para ellos cuando les tocaba tocar el instrumento. Después de eso, pues poco a poco también tuvimos una donación de instrumentos de mediano uso y a partir de ahí empezó a funcionar la banda. A 5 meses de que se inauguró la banda, hemos tenido más de 7 presentaciones dentro y fuera del municipio. En la ciudad de Chihuahua, por ejemplo, presentaciones masivas con otros municipios.
Eso ha sido una experiencia que yo creo que los alumnos no van a olvidar, ¿no? El hecho de tocar fuera de su ciudad con otros niños. Con los niños empecé a trabajar aquí. Pues es algo muy padre, porque yo pensé que yo venía a enseñarles y nada, que ellos me enseñan a mí muchas cosas. ¿Cómo ha sido esa enseñanza que ellos te han dado? Pues por decir, a veces ellos hacen las cosas en cuanto a lo que es la música de forma muy natural. O sea, es algo como si estuviera yo platicando, así como si estuviera yo platicando. Ellos lo hacen con el instrumento de forma natural, como uno platica de forma natural. Ajá. Ellos han adquirido eso. De apretar un poco más la caña para ese re. ¿Sí? Aprieta un poco más la caña en ese re. 3, 4. ¿Por qué les gusta estudiar música? ¿Qué sienten ustedes cuando tocan aquí música? Yo siento orgullo al venir, siento la música suave, me gusta, me relaja. A mí me relaja a mí. ¿Te relaja? A mí me gusta sentir la emoción cuando agarro el instrumento. ¿Sientes emoción así? Sí. ¿Como que energía? Sí, como que ¿qué vamos a hacer hoy? Ok. ¿Qué sienten cuando terminan una presentación en público? Yo ya a veces me siento nervioso, pero cuando termino, pasó. Ya hasta me animo a tocar con mi banda cuando vamos de regreso o de venida. Me animo a tocar así canciones que yo mismo saco. Ah, ¿sí? Yo me siento feliz y relajado cuando terminamos. Sí. Yo siento que no quiero, que deseo que no quiero acabar de tocar. Siento que puedo estar tocando toda la noche. Bueno, es muy bonito saber que este proyecto, que tiene 8 meses aquí en nuestro municipio, al salir una convocatoria, al convocar y al hacerse pública, la atendieron niños, la mayoría de escasos recursos, niños que viven en la periferia, que no hubieran tenido jamás oportunidad de tal vez comprar un instrumento de 5 o 6 mil pesos, que son los instrumentos que tenemos aquí. Entonces estos niños son los que ahorita pues tienen esta oportunidad y les estamos dando esa oportunidad, esa vivencia, a lo mejor que va a cambiar su vida. Sí, digo, para nosotros ha sido muy satisfactorio el desarrollo de la niña, que ha presentado ahí en todos los aspectos, en la conducta, en la motivación para que estudie no nada más aquí, sino en la misma escuela, donde tiene magníficas calificaciones. Para ella ha sido muy positivo y para nosotros ha sido muy satisfactorio. En cada uno de los conciertos que se nos ha presentado aquí, la maestra Karina, que es muy buena maestra, entre paréntesis, que no decía entre paréntesis, ¿no? Estamos muy contentos. Ha tenido 2 conciertos, ¿verdad? 2 conciertos, inclusive la niña está en violín. Se podrá perder la escuela, pero las clases de música no se las pierde. No, ella llega muy apurada hacia la escuela. Es con de hacer su tarea, ya sabe que hace la tarea para la hora de la música. Está ahí. Cumple con la tarea. Cumple. Fíjese que el castigo es. Fíjese, ¿cuál es el castigo? No vas a ir a música si no haces tu tarea. ¿Qué prefieres, la escuela normal o la música? Sí, ha habido cambio. ¿Cómo ha sido ese cambio? Pues ha sido más tranquilo. Sí, él es un niño hiperactivo. Se ha cambiado bastante. ¿Se ha cambiado en la escuela? En la escuela también. ¿Se enfoca más en los estudios? ¿O? Sí, en sus tareas. Ya tiene iniciativa para hacerlas. O sea,
hay niños que ya tienen tanta confianza que ya hasta me platican otras cosas, ¿no? Problemas que tienen en su casa, ¿no? En la escuela, ¿no? Y entonces ya trato ahí de sobrellevar, o sea, de ayudarles, ¿no? Igual pues soy maestro de primaria, ¿no? Entonces, pues más o menos a tratar a los niños de ver de cómo llegarles, ¿no? Porque luego se nota alguien que anda triste, ¿no? Uh-huh. Que le fue mal en la escuela en la mañana, ¿no? Y llega y toca y pues luego lo escucho, ¿no? O sea, como ya los conozco a la mayoría, ya sé cuando, o sea, tocan y los veo que andan tristes o andan enojados, ¿no? O no traen ganas, o sea, traen sueños, ¿no? Hubo un detalle con una niña de flauta, que yo le estaba dando flauta, y la hermanita de ella estaba en trompeta. Entonces, pues la asesinaron a la niña de trompeta. Y el día que la sepultaron, al día siguiente se presentó la niña a mi clase. O sea, fue algo, pues, que se queda uno pensando mucho. O sea, yo en ese momento, cuando la vi, cuando llegué a la clase, que la vi, pues la vi devastada, ¿no? Estaba llorando, estaba muy dolida, pues un día anterior habían sepultado a su hermanita. Pero, o sea, yo cuando la vi me puse a pensar, pues, o sea, esto no es nada más venir a darles clases, o sea, esto es algo muy importante para ellos. Ajá. Esto es un refugio para ellos. Entonces me di cuenta, en ese momento me di cuenta lo importante que es este trabajo que estamos haciendo. No es nada más darles clases y que aprendan música, aprenden muchas otras cosas también. Tocar un instrumento, se sienten integrados, se sienten parte de un equipo, se sienten que están aportando algo a un grupo. Entonces el hecho de estar tocando una parte de una partitura, de una obra, es el sentirse, sube su autoestima, se sienten útiles. Entonces socializan, para ellos es un lugar también donde encuentran amigos, donde platican, donde a lo mejor, ¿por qué no?, se cuentan un problema fuerte, porque de veras que sí, hay casos en los que yo no dudo que encuentren una amistad entre ellos y a los maestros pues nos ven también como una guía. Entonces yo pienso que este lugar es un lugar de enseñanza, pero también es un lugar de amistad, es un lugar de crecimiento.